Tlayacapan etimológicamente significa sobre la nariz de la tierra. Estamos a 1600 metros a nivel del mar. Las costumbres para Tlayacapan, pues la verdad son costumbres muy arraigadas, tradiciones donde toda la comunidad participa. Y dentro de esa participación, algo muy reflejado son las mayordomías muy características de nuestro municipio. Es un carnaval pues, realmente significativo para el estado de Morelos. Característico su chinelo, quien brinca en pareja es parlanchín. Y por supuesto, lo único que se disfraza es el hombre. Y los sones pues, son muy especiales los que se tocan en el municipio de Tlayacapan. La festividad del Niño Dios es una festividad con un arraigo y una fe que todo lo tlayacapense, la verdad, es orgulloso de ellos. Sus inventarios datan de 1870. Asimismo, o sea, dentro de la gente que va a participar, ya hay gente que está anotada para celebrar esta festividad hasta 2066. El sol se alza entre cerros gigantescos. Ventanilla, el sombrerito, el cerro de Huistlalcín y la loma de Amixtepec. Aquí amanece, llenando de luz un campo maravilloso. Y es en este escenario, a tan solo 50 minutos de la Ciudad de México, donde se descubre un pueblo encantador, de exquisita fragancia y flores de colores sublimes, que seduce a sus invitados con su arquitectura y típica artesanía de barro, con los balcones y ventanas de las casas que flanquean sus calles, entre colores ocres, amarillos y terracotas. Un lugar de gente amable y sonriente que comparte el gusto por la vida, la comida y por perderse en el imaginario. Para detener el tiempo y disfrutar de una pausa en la vida, de este hermoso pueblo que atrapa el corazón de sus visitantes. Tlayacapan, un pueblo que invita a disfrutar de un día mágico. Y para iniciar un recorrido por Tlayacapan, nada como el antiguo convento de San Juan Bautista, conjunto del siglo XVI que por su importancia arquitectónica, histórica y artística ha sido considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Lugar cuya fachada está espléndidamente coronada por 5 campanas, un atrio de enormes proporciones, el claustro, las bóvedas ricamente labradas y decoradas con pinturas murales renacentistas, consideradas entre las más importantes de México. Y desde hace algunos años, al cambiar el piso del templo, fueron descubiertas las momias de diversos personajes del pueblo, algo que el visitante no se debe perder. Pero si algo distingue a este convento, es su ubicación y trazo, que obedecen a una espiral áurea perfecta de origen prehispánico. Es el cruce en el que, para donde uno voltee, pueden localizarse cada una de las 18 capillas de este pueblo mágico. Se destaca la capilla de Santiago Apóstol, notable por su bella portada, la armonía de su fachada y la espadaña que se ubica rematando el frente de la capilla. Y la capilla de la Virgen del Rosario, la única que mira hacia la salida del sol, con una de las más hermosas fachadas de Tlayacapan, una de las portadas más finamente ornamentadas y su espectacular campanario. Monumentos todos que están entre los mejores ejemplos de la arquitectura mestiza e hispánica del siglo XVI en México. Si continuamos nuestro paseo por Tlayacapan, hay otros monumentos históricos que no podemos dejar de visitar. Un ejemplo es la cerería, edificio colonial que en su esplendor fue una importante fábrica de velas escamadas y veladoras, y que actualmente alberga el Centro Cultural y un museo, en el que se organizan exposiciones de todo tipo.
Y así como en todo pueblo mágico, también está en el Palacio Municipal, otro maravilloso ejemplo novohispano. Sus viejas casonas de adobe y teja, sus puentes boludos, sus empedrados y la Plaza de la Constitución, donde se puede dar un tranquilo paseo y disfrutar una nieve de ricas frutas de la región. Magia, misticismo, una tradición cultural en todos los sentidos. Por ello, Tlayacapan es una de las mejores opciones para disfrutar un fin de semana o unas vacaciones inolvidables. Con confortables hoteles, además de las delicias de su gastronomía, con la cecina, el mole verde de pepita y los tamales de sal que pueden degustarse en sus diversos restaurantes, en los que se puede tomar una carreta para continuar paseando por las calles empedradas del pueblo. Y dicen que Tlayacapan está de fiesta todo el año, con la alegría y el color de sus celebraciones patronales, mayordomías y ferias. Pero sobre todo, de su carnaval, que inicia con el brinco de los chinelos, donde se combinan las máscaras, los bordados de los guerreros y el inicio de la cuaresma. ¿Y qué decir de sus ferias? O el Festival del Barro, en el que año con año se presentan artistas de talla internacional. Y si algo suena en Tlayacapan, es la música de viento de las bandas de la región, que fundadas hace más de 100 años, han llevado el sentir morelense por escenarios de México, Estados Unidos, Alemania y otros lugares del mundo. Con un repertorio conformado por piezas antiguas, transmitidas por tradición oral, y que aún son silbadas por la gente de Tlayacapan. Pero hablar de Tlayacapan es hablar de un pueblo con tradiciones ancestrales del trabajo en barro, como se muestra en su magnífica exposición artesanal que se coloca en las viviendas del centro y sus corredores turísticos, donde pueden encontrarse desde sofisticados diseños en cerámica y barro hasta las tradicionales ollas orejonas, jarros, vajillas y bellísimas figuras de ángeles, querubines, soles, lunas y animales fantásticos que hacen de Tlayacapan un pueblo que huele a barro y un ícono en la producción artesanal de la región. Para dar paso a esa luz etérea, la música, el aroma de las flores y las plantas medicinales, nos unimos a la procesión para que nos mezclemos entre la gente, nos hagamos uno y disfrutemos de un final espectacular con un maravilloso atardecer, de toda una experiencia que vale la pena vivir aquí, en el corazón de los Altos de Morelos. Sí. Caminantes, peregrinos, andantes y visitantes siempre tendrán en su mente el recuerdo de un lugar mágico a través del tiempo, pero sobre todo de su gente entrañable, que nunca dejará de tener los brazos abiertos para recibir a todo el que quiera descubrir la historia, el paisaje, el arte, la música, las tradiciones y el misticismo de uno de los rincones más bellos de México, Tlayacapan. Un pueblo que invita a disfrutar de un día mágico. Bienvenidos, buenas tardes. El Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos de la Universidad de Colima, en conjunto con el Sistema Nacional de Educación a Distancia, agradecen su presencia al ciclo de videoconferencias Aprendiendo de los Pueblos Mágicos. En esta ocasión, nos acompañan para hablar sobre el Pueblo Mágico de Tlayacapan, Morelos, el ingeniero Abraham Berriguel Navarrete, director de Turismo, y el ciudadano Carlos Nopaltitla Pedraza, coordinador de Fomento Artesanal. A la vez, me permito agradecer la presencia de los directivos, profesores y estudiantes que se encuentran en las salas de Tecomán, Manzanillo y Colima, así como a quienes nos acompañan desde las sedes de las Universidades Autónomas de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Chiapas, Del Carmen, Aguascalientes, Nodo Periférico de Valle de Bravo, del Centro de Capacitación de la Núñez, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad de Quintana Roo. A continuación, le cedo la palabra a los ponentes para que desarrollen su videoconferencia. Adelante.
Buenas tardes y gracias por la invitación que le hacen al municipio de Tlaxcala. Tlayacapan está ubicado en la parte norte del estado de Morelos. Posee una extensión territorial de 84.140 kilómetros cuadrados. Colinda al norte con el municipio de Tlanepantla y Totolapan. Al sur con el municipio de Cuautla y Yautepec. Al este con los municipios de Totolapan y Atlatlaucan. Al oeste con el municipio de Tepoztlán y Yautepec. Y podemos llegar a Tlayacapan por lo que es la autopista México Cuautla, que llega a Huastepec, y de Huastepec pueden llegar a Tlayacapan, o por lo que es Xochimilco, por la vía federal, también por la parte de Guerrero, pueden llegar a Morelos y llegar a Tlayacapan. Su toponimia. Pueblo señorial cuyas raíces etimológicas vienen del náhuatl, tlali, tierra, yacal, nariz, punta, término, lindero o frontera. Pan, locativo, lo que significa sobre la punta de la tierra, o también lugar de los límites o linderos, o nariz de la tierra. Tlayacapan está dividido por tres barrios, lo que es el barrio de Santana, que es hacia la parte norte, el barrio de Tezcalpan o Santiago, que es más conocido ya por Santiago, donde se encuentra la alfarería y está la parte este del municipio, y lo que es el Rosario, que es la parte oeste del municipio de Tlayacapan. Estos tres barrios son los que conjuntan todo el municipio de Tlayacapan en el centro y son los que llegan a hacer las festividades como es el carnaval o las iglesias que se tienen en cada barrio, que son los encargados de realizar estos eventos. Está semirodeado por una cadena de cerros, lo que es al sur, los cerros de la Ventanilla y el Sombrerito, al oeste el Huistlantzin, Tlatoani y el Suapapaloxin. Este cerro es conocido como una de las cumbres más altas del estado de Morelos. Al noreste, el Tezontlala, Huitlatzimpa, Tepozoco y el Latonalcin. Por el norte, la Loma de la Mixtepec. Todos estos cerros pueden ser visitados y pueden llegar a conocer lo que les llamamos miradores, pero sí con una persona que conozca el cómo subir a estos cerros. Tlayacapan cuenta con diversos atractivos turísticos, simbólicos, considerados patrimonio cultural tangible o intangible, que bien puede definirse desde su carnaval o su feria del barro, pasando por sus artesanías en barro o el brinco del chinelo, hasta su conjunto conventual del siglo XVI o sus capillas, incluso su vivienda vernácula. El convento agustino de San Juan Bautista del siglo XVI, inscrito también en la lista del patrimonio cultural de la humanidad en el año de 1994, fue edificado por Fray Jorge de Ávila. Actualmente este convento entró a la ruta de los conventos, donde se ganó el primer lugar en España como un producto turístico a nivel Morelos y a nivel República, que representamos en la ruta de los conventos. La arquitectura vernácula, los materiales de construcción de la vivienda, estos son de carácter regional, en este caso se trata principalmente de adobe para los muros, algunas veces con recubrimientos de cal, los techos de morillos o vigas de madera, utilizando teja de barro cocido, y en el rodapié se utiliza piedra de tezcal. Las puertas y ventanas de madera de la región, principalmente traída de la Sierra Norte del estado de Morelos, y dinteles de fuertes vigas de madera. Tlayacapan cuenta con el exconvento de San Juan Bautista y 18 capillas más. La de San Pedro, San Lucas, San Pablo y Nuestra Señora del Tránsito le llaman de relación con los municipios cercanos. La de San Pedro nos comunica con lo que es Totolapan. La de San Lucas nos comunica con San Agustín. San Pablo con San Andrés. San Andrés. Y Nuestra Señora del Tránsito nos comunica con Tepoztlán. En ella se perdió una que le llaman las ánimas, que ya no hay ninguna antecedente. Esta se perdió y nos comunicaba con Yautepec. Tenemos las de relación del centro de Tlayacapan, que forman una cruz, lo que es la de Santana al lado norte, la de Santiago al lado este, la Exaltación al lado sur y Nuestra Señora del Rosario al lado oeste.
y las demás capillas que se engloban alrededor de del municipio de Tlayacapan, como es la de San Miguel, San Nicolás, la Asunción, los Reyes, la Natividad, la Concepción, San Jerónimo, la Magdalena, San Diego, la Cruz de Altica, Tlaxcalchica, San Martín y San Lorenzo. En cada una se encuentra un representante que se le llama mayordomo y a la cual cada una tiene su festividad en todo cuando se le corresponde a cada capilla. Tenemos un edificio que fue rescatado también, llamado La Cerería. El edificio de arquitectura civil llamado La Cerería data del siglo XVI. Originalmente esta edificación fue construida para albergar la casa de encomendero de la Nueva España. El nombre de La Cerería se debe a que durante el siglo XVII y XVIII y XIX este edificio se utilizó como fábrica de cera, velas, cirios y veladoras, mismas que adquirieron gran fama en toda la región. Ya estaba en ruinas esta estructura y el 4 de agosto de 1971 se publica en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Morelos el decreto de expropiación del inmueble llamado La Cerería para que se destine como centro social y cultural para beneficio de esta población. En este espacio actualmente se tienen exposiciones de diferentes artistas y también se tiene un pequeño relato de cada parte de Tlayacapan. También La Cerería, en su momento con el general Zapata, llegaba a ser ahí como su cuartel en este espacio. Tlayacapan también cuenta con lo que es la cuna del chinelo. Tlayacapan surge en los días libres de 1872, que había de aprovechar los días de asueto, que los hacendados otorgaban a los mestizos días antes de la cuaresma. Eran 5 días libres para divertirse. De esta manera, lo que inició como una burla a los españoles poniéndose sus polainas, sus vestidos, sus mascadas, sus pañoletas y sus plumas de sombreros, de los españoles poniéndose la máscara con su cara colorada, su barba puntiaguda, su larga nariz y sus ojos azules, pero también en las banderas y en el sombrero del disfraz, llevaban bordados con hilos de plata y oro a los dioses guerreros y a las flores. Con estos grabados perdurará el recuerdo de los dioses. Hoy en día representa el icono más importante que caracteriza al pueblo de Tlayacapan. El traje de chinelo de Tlayacapan, como cuna de chinelo, aún guarda las características que le dieron origen a este peculiar baile. Su traje es de manta con vivos azules y su baile es en realidad una burla con movimientos alocados y muestra en verdad una fiesta de libertad y movimiento. También Tlayacapan cuenta con un antecedente donde un escrito que manda un presidente de un municipio aledaño le dice a nuestro presidente de Tlayacapan que le diga a su cuadrilla de chinelos que no hagan la burla ya hacia las personas. Entonces, ningún otro municipio de Morelos tiene este antecedente que Tlayacapan sí cuenta con él. Aquí les mostramos un poco de la historia de los hones, cuadrillas y del chinelo. En Tlayacapan el brinco se hace con una pareja, se tienen 3 comparsas, bueno, eran 4 anteriormente, pero se desapareció lo que es la comparsa central y quedando solamente 3, que es la comparsa Unión, América y Azteca, quienes ellos son los que se organizan con un grupo llamado Autores, que es desde una persona hasta 100, que ellos buscan las bandas que van a tocar ese día, los grupos musicales que se tendrán, y este carnaval comienza 3 días antes del miércoles de ceniza, ya que el miércoles de ceniza termina ya con lo que son festividades y ya comienza lo que es religiosidad. Tenemos también la banda de música de viento de Tlayacapan. La banda de música de viento de Tlayacapan tiene sus orígenes a mediados del año de 1870. La música es creada en las ideas, en los paisajes, en los rituales, en los festejos, en la vida diaria, en la memoria histórica cargada de emoción que llega a la gente, a sus corazones. La banda de Tlayacapan ha trascendido más allá de su comunidad, realizando intensas actividades de difusión en todo el país, participando en fiestas y ferias, ofreciendo conciertos en museos, universidades, exposiciones, festividades de arte, congresos, foros,
artísticos, la Presea Morelense de Excelencia, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1998, concierto en La Habana, en el Centro Espacial Kennedy, en Walt Disney World de Orlando, en Miami, en Dallas, Los Ángeles y San Francisco, y su participación en el evento de la reunión de los 194 países del mundo, la Expo en Hannover 2000 en Alemania y algunos testimonios en la trayectoria de la banda de Tlayacapan. También Tlayacapan cuenta con lo que es la alfarería. Los alfareros no solo conservan la memoria de su oficio y los diseños de piezas antiguas, también reproducen la organización de los talleres artesanales con un carácter familiar y generacional que no ha sufrido cambios notables hasta la actualidad. Otro aspecto sumamente interesante de la cerámica artesanal es la existencia del conjunto escultórico ritual de pequeño formato, denominado juego de aire. El conjunto escultórico escenifica el ritual de curación mediante las figuras del curandero sosteniendo entre sus manos una pequeña ave, el paciente recostado sobre una cama y figuras de barro de diversos animales como son lagartijas, cien pies, serpientes, un toro, un burro, una araña, escorpión, sapo o aves. Bueno, ahí buenas tardes. Ahí quisiera profundizar un poco más el tema de la alfarería, ya que nos ha puesto muy en alto en ferias, en concursos a nivel nacional, donde los alfareros han mostrado sus habilidades, puesto que el barro es muy noble y en diferentes ocasiones que he convivido con diferentes artesanos, diferentes estados de la República, nos dicen que se atreven a decir que el barro es el mejor de los estados que tenemos. Entonces, lo que les decía, el barro es muy noble y podemos hacer una pieza muy pequeñita, como algunos artesanos se dedican a hacer miniaturas como aretes, pulseras, y hasta una pieza de 3 metros de alto. Nada más hay que ir mezclando el barro en diferentes porciones, porque para una figura pequeña se necesita nada más el barro que es liso, y ya para hacer una pieza grande hay que hacer mezcla de los dos barros, el barro liso y el barro arenoso. Esta es una pieza que tengo aquí, esta lleva dos fuegos. En el primer fuego sale así en un tono naranja. Esta temperatura la alcanzamos a 600 grados. Se saca la pieza y se vuelve a recubrir de un material que se llama esmaltes libres de plomo para entrar otra vez a cocimiento. Ya en esta yema la temperatura se trabaja a 800 grados. Algo que les quería hacer la invitación para que visiten a Tlayacapan también es de que tenemos una visita donde el turista visita los talleres directamente y puede tener pues la oportunidad de elaborar él mismo su pieza. Se le facilita el molde y la técnica se llama forjado sobre moldes. El costo es de 25 pesos y ahí sirve también como terapia, porque como les comento, el barro es muy plástico y tiene las características hasta de una plastilina, es muy moldeable, y donde el turista, después de que elabora su pieza, se cose y a los 8 días se les está enviando. ¿Los premios que se han ganado? Los premios que se han ganado es, unos por mencionar, es aquí en Metepec, ahorita donde estamos, en la Ciudad de México, y el concurso se llamó La Magia de Metepec, donde obtuvimos un tercer lugar en la cerámica policromada. La señorita ganadora fue Aide Reyes. Y el otro concurso por mencionar es el de Concurso de Arte Popular Mexicano, donde se obtuvo un segundo galardón con un comal de una dimensión de 1.5 metros. Segundo galardón, ganando 30,000 pesos. Bueno, aparte Tlayacapan también cuenta con lo que es su cocina tradicional y de manera particular la de los habitantes de Tlayacapan, así como diversos pueblos de México, se remontan a los primeros pobladores del periodo prehispánico que legaron la cultura del maíz. Hoy en día el maíz forma parte de la vida cotidiana popular morelense y acompaña a una gran variedad de platillos y guisos, propuesta entre otros platillos por tortillas de sempasúchil, de flor de colorín, los tamales negros o de ceniza, las orejas de cazaguate, los tlacoyos de masa azul y blanca, el mole verde de
elaborado con pepita, frijoles blancos y charales. Se acompaña con tamales de ceniza y el tradicional mole colorado estilo Tlayacapan, elaborado con pepita, acompañado de tamales de frijoles de ceniza. Ofreciendo a los habitantes en velaciones, mayordomías y fiestas patronales. Y por último, el mole de guajolote que se prepara para en bodas y eventos sociales del pueblo. La enorme riqueza en plantas nativas le dio a la cocina tradicional de Tlayacapan su aroma y sazón especial, el epazote, los chiles de diversas clases, las verdolagas y en especial los nopales que se cosechan en las faldas de los cerros de Tlayacapan, aportan un exquisito sabor y un suculento olor a la gastronomía de la localidad. Todo esto lo pueden comprar o degustar en lo que es la parte norte de lo que es Tlayacapan, donde se encuentran un corredor donde hay varios establecimientos donde pueden probar todos estos platillos, como es también en el centro de Tlayacapan, donde pueden llegar a recorrer la calle de las artesanías y posteriormente llegar al centro donde está el exconvento y también donde en el mercado de Tlayacapan también se encuentra un mercado de los alfareros, que son 100% productores. También Tlayacapan pues tiene sus fiestas y pues contamos con demasiadas, ya que son 18 capillas y más aparte las que tenemos de festividades independientes, como lo que son las fiestas de Cuaresma, que tenemos el primer viernes que se celebra en honor al Señor de la Exaltación. También tenemos la del cuarto viernes, que nos gustaría mencionar que también es una de las festividades de la Señora del Tránsito, que esta se hace mediante una participación de dos municipios, lo que es Tlayacapan y Tempoztlán. Nosotros veíamos la parte donde, independientemente de ser dos pueblos cercanos y tener el nombramiento, también nos englobamos con una festividad religiosa, lo que es la Señora del Tránsito, que ambos municipios hacen la fiesta para que celebren Tlayacapan. El sexto viernes de Cuaresma, que se celebra también en el municipio de Tlayacapan, y lo que es las celebraciones de Semana Santa. El 3 de mayo, que se celebra en la Cruz de Artica, en la Cruz de Tlaxcalchica, así como en todas las cruces ubicadas en los altos de los cerros que nos rodean en el pueblo. En este día, la mayoría de la gente sube a los cerros a dejar flores y a hacer oraciones en esos espacios. Una de las festividades que también es de gran honor para Tlayacapan es la de San Juan Bautista, ya que es el patrono de esta población, y se celebra una misa y por la tarde hay unas bandas y hay un gran evento. Lo que es también una de las festividades muy grandes es la del 25 de julio, que es en honor al Señor Santiago Apóstol. Está en el barrio de los Alfareros y se celebra con danzas y con bailes también. Otra de las festividades importantes es la del 7 de octubre que acabamos de pasar en una de las capillas en honor a la Virgen del Rosario, que lleva su mismo nombre. Otra que también celebramos en Tlayacapan es la celebración del Día de Muertos, que es el día primero. Por la tarde se acostumbra a poner la ofrenda para esperar a los familiares ya fallecidos, y por la tarde los niños y jóvenes salen a pedir el tradicional molito, que es más que nada fruta y dulces que la gente le da a quien toca su puerta y canta los versos alusivos a este día. El 2 de noviembre, este día es para ir a la tarde a prender la cera que se pone en la ofrenda y se presenta la luz que guía su camino de regreso a los santos difuntos. También es de comentarles que este día toda la población de Tlayacapan acude al cementerio y se encuentra en cada una de las tumbas de las personas acompañando a sus difuntos. Todo el día se encuentra abierto el panteón y es un gran festín. Otra que también tenemos es la del 12 de diciembre, celebrando a la Virgen de Guadalupe, que se encuentra en el exconvento de San Juan Bautista. La fiesta del 24 de junio también se festeja en la casa del mayordomo, que tiene a su resguardo el Niño Dios, y celebra por la noche la tradicional arrullada del niño, y posteriormente se traslada la gente a oír misa de medianoche. La del 31 de diciembre, que también es conmemorativa a Tlayacapan, lo que es el festejo del 6 de enero, el 2 de febrero, Día de la Candelaria, y lo que es el carnaval, que se celebra 3 días antes del miércoles de ceniza. Esta fecha va cambiando dependiendo al miércoles, qué día cae el miércoles de ceniza.
Otras fiestas son como la Feria del Barro, el Encuentro Nacional de Bandas de Viento y las festividades de carácter nacional como el 16 de septiembre y el 20 de noviembre. Actualmente ahorita se va a celebrar la Feria del Barro en Tlayacapan la última semana del mes de octubre y la primera semana del mes de y el transcurso del mes de noviembre, donde se comienza con el día sábado y domingo con el encuentro de bandas de diferentes estados de la República. Y posteriormente todas las semanas se tienen eventos culturales para al final el último día, el sábado. Terminando con algún artista de talla mundial, como lo fue, ya lo fue Lila Down, lo fue Eugenia León, Paco Rentería, como muchos más. También en Tlayacapan contamos con las pinturas rupestres. Se ofrecen recorridos por los cerros hasta llegar a las pinturas rupestres que se localizan en la cima de la montaña. Este producto turístico cultural forma parte de la oferta del segmento del senderismo, en el cual se ofrece un recorrido aproximadamente hora y media entre bellos paisajes naturales y una inigualable vista panorámica del Valle de Tlayacapan, hasta llegar a encontrar interesantes manifestaciones prehispánicas mostradas a través de pinturas rupestres de diversas formas. Estas pinturas rupestres han sido ya catalogadas por estudiantes e investigadores de la UNAM y de la UNAM para descifrar el significado de las mismas y conservar los espacios en los que se encuentran. En Tlayacapan tenemos dos espacios donde se encuentran este tipo de pinturas rupestres, lo que es en el centro de Tlayacapan, en un espacio que le llamamos el Sombrerito, y en otro donde es un poblado de San José que pertenece a Tlayacapan, donde tenemos este tipo de pinturas rupestres. También contamos con una ex hacienda llamada San Nicolás, que se encuentra en una comunidad de Pantitlán, que son viejos muros de piedra, chacuacos, ecueductos y vestigios de grandes antiguas construcciones constantemente atrapan la mirada de quien los visita. En el año de 1583, cuando Lucio Lopio Labartego comienza a comprar tierras, lo que sería el ingenio de Pantitlán, anteriormente ahí, en esa hacienda, se recaudaba todo lo que eran las cosechas. Bueno, aquí les mostramos lo que es un mapa de lo que es Tlayacapan, donde tenemos el centro histórico, la parte del centro, donde está el exconvento, la residencia municipal, la cerería, y a su alrededor tenemos ya lo que son hoteles, capillas, restaurantes, los lugares donde se puede visitar, que es la calle de las artesanías, el mercado artesanal que tenemos también, y una pequeña guía de atractivos turísticos. Ya nada más para acabar, algún número telefónico que tenemos en presidencia es la Lada 01735. El teléfono es 76727, por si alguno gusta tomar o tiene alguna inquietud de visitarnos, a este teléfono se puede dirigir. Agradecemos al ingeniero Abraham Verdiguel Navarrete y al ciudadano Carlos Nopaltitla Pedraza por su participación. Ahora daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas y la dinámica será la siguiente. Se podrán hacer tres preguntas por sala respondiendo una a la vez. Iniciando con la Universidad Autónoma de Chihuahua, ¿tiene alguna pregunta o comentario? ¿La Universidad Autónoma del Estado de México tiene alguna pregunta o comentario? Yo sí tengo una pregunta. Quisiera saber desde cuándo bueno, no, Tlayacapan Pueblo Mágico y cuáles han sido las ventajas y desventajas que ha tenido ese nombramiento para la población. Bueno, la denominación la obtuvimos el 16 de agosto del 2011. Los beneficios han sido muy buenos. Yo me di a la tarea con un jovencito de una universidad, se llama Universidad de Dorados, que se localiza en Huastepec, donde levantamos una encuesta con los comercios que se encuentran en el centro, y sí, muchos nos dijeron que pues aumentó la afluencia de turistas y sus ventas mejoraron mucho. ¿Alguna otra pregunta o comentario en el Estado de México? No, gracias, es todo. Gracias. ¿El nodo periférico de Valle de Bravo de la Núñez tiene alguna pregunta o comentario?
No tenemos preguntas. Muchas gracias. ¿La Universidad Autónoma del Carmen tiene alguna pregunta o comentario? Buenas tardes. Felicito por la presentación. Como que hubo fallas porque no se veía bien las presentaciones y lo del video. Una pregunta. ¿Cuál es el alimento típico de esa región? Ahí sí no lo pude, en las presentaciones no lo pude identificar. Mole verde que lleva una flor de zompancle que le llamamos, o de colorín. Esa también lleva charales y se comparte con unos tamales negros que se llaman, que es maíz, la masa con maíz negro, y otros que solamente son el puro maíz, la masa del maíz, pero como saladitos. Otro platillo que también se disgusta mucho ahí en Tlayacapan son lo que son los tlacloyos, que son con, daban rellenos ya sea con frijoles, chales, queso, diferentes quesos. También estos platillos se dan en Tlayacapan porque las festividades que nosotros tenemos se utilizan para que cada festividad religiosa se den en ella. Simplemente tenemos lo que es la imagen del Niño Dios, que tiene un antecedente de más de 300 años, donde para que una persona le cumpla al Niño Dios, debe de anotarse por lo menos 30, 35 años antes. Esa persona hace toda la festividad del Niño Dios y cada persona que lo visita se le invita a algo. También mencionar que durante el mes de diciembre comienzan con lo de las posadas, pero el primer día, que es el día 15 para el día 16, todos los visitantes llegan a la casa del mayordomo a dejarle algún regalo al Niño Dios y se les invita a cualquiera de estos platillos. El día 23, que es cuando se busca que se lleve el adorno natural de los cerros que tenemos en Tlayacapan, un grupo de personas se junta, sube a los cerros y trae ese tipo de adorno. En agradecimiento, el mayordomo de la casa les invita a lo que es la comida con el mole verde, que les comentaba que es con tamales y agua o refresco, ¿no? Entonces eso es lo típico de Tlayacapan más que nada, pero es también referente a sus festividades que tenemos. ¿Alguna otra pregunta? Sería todo, gracias y felicidades. No, gracias. Sería todo, gracias. Antes de continuar con la sesión de preguntas y respuestas, los ponentes nos presentarán algunas imágenes de Tlayacapan. Esto es parte de lo que tenemos todavía en Tlayacapan. Son de unas casas que hay. Esta es una casa muy antigua también que todavía existe y se siguen conservando. Esto es lo que es el centro actualmente. Ya ha sufrido algunos cambios, precisamente ya con el nombramiento de Pueblo Mágico, lo que es el cambio del piso y algunas estructuras. Esa es la cerería, donde tenemos las exposiciones y también tenemos algunas oficinas donde se encuentran las de turismo y pueden preguntar alguna información más. Iluminación artística. También se cuenta apenas con la iluminación artística. Estos son los cerros que tenemos alrededor de Tlayacapan y se pueden ir visitando. Es un cerro donde podemos traer, podemos ir a traer el adorno. Estos son jagüeyes que tenemos en el mismo municipio donde antes se recolectaba el agua y servía para que los mismos del municipio pudieran ya sea como darle agua a los animales o poder recolectarla para las plantas. En este cerro es donde nosotros les comentábamos que se va a traer el adorno para lo que son las festividades de las imágenes religiosas y también donde podemos encontrar que son miradores y tenemos al lado izquierdo un cerro donde se encuentra una pirámide que actualmente la está rescatando el INAH, que le llamamos la pirámide del Tlatoani. Ahí todavía no se sube mucho porque no hay alguna capacitación que se haya dado y se está pidiendo para que se hagan este tipo de visitas. El exconvento del siglo XVI, donde en el cual pueden encontrar
desde las momias que tenemos en Tlayacapan, como también artesanías. Ahí se han hecho los videos promocionales de la ruta de los conventos, como la presentación que vieron también de los pueblos mágicos, y la banda de Tlayacapan, que es la que ha salido a nivel mundial. Esas son unas fotografías con compañeros artesanos a donde nosotros difundimos el Tlayacapan yendo a diferentes ferias en diferentes estados y municipios también de Tlayacapan. Hemos también estado en los metros, en el metro de aquí del Estado de México, donde hacemos una representación de todo lo que tenemos en Tlayacapan, desde lo que es el carnaval, los artesanos, las capillas, cómo llegar a él y los principales lugares turísticos. Estas son otras de las imágenes donde vamos a las ferias. Volvemos a presentarle uno de los jagüeyes que les llamamos, que son captación donde tenemos para el agua. Las vistas que tenemos de los mismos jagüeyes con los cerros que tenemos alrededor de Tlayacapan y pueden visitarlos. Bueno, esta es otra parte donde ya tenemos un poco de población hacia los cerros también. Las imágenes que tenemos en los cerros, muchas personas le dan vistas a los cerros que tenemos en Tlayacapan. Tenemos uno que le llamamos Tonantzin, asemeja del lado del perfil del cerro a una mujer, y también lo que es la máscara de chinelo que tenemos en Tlayacapan. Aquí les estamos mostrando diferentes imágenes. Estos son los eventos de la Feria del Barro. Aquí estuvo Lila Down, que fue hace un año, en el mes de noviembre, con nuestro presidente dándole el reconocimiento por haber ido a la participación de la Feria del Barro. Algo que quería comentar también sobre esta artista Lila Downs, pues que se enamoró mucho de Tlayacapan y recientemente fue a grabar un video también que se llama Zapata se queda. Lo pueden ver en sus videos y es muy bonito y trae muchas imágenes de Tlayacapan. Aquí tenemos cuando fue la inauguración de la iluminación artística del exconvento, que ya contamos con ella, y lo que es representativo de Tlayacapan, los chinelos. El chinelo sigue conservando lo que es el traje típico de Tlayacapan, lo que es la manta y las franjas en azul. Actualmente, muchos del estado de Morelos también dicen que son la cuna del chinelo, pero ya no tienen la representatividad como la tiene Tlayacapan. Y como les comentaba anteriormente, también el documento donde hay alguna persona que le dice a nuestro alcalde de Tlayacapan que le diga a estos chinelos que ya no sigan haciendo burla hacia las demás personas, que es uno de los principales formas por qué se formó el chinelo, ¿no? La burla hacia los españoles y, pues sí, burlarse algunas veces de todos. Antes de que pase mi compañero otra imagen, el chinelo, si se observan en el sombrero, lleva tres plumas porque en Tlayacapan el carnaval organizan tres comparsas: la Unión, la América y la Azteca. Es lo que simbolizan las tres plumas. Bueno, lo que les comentábamos, cuando se hicieron las reparaciones en el exconvento, se encontraron con las momias que se encuentran dentro del mismo exconvento y las pueden visitar ahí. Esto ya fue cuando a Tlayacapan le están dando el nombramiento de pueblo mágico. Las personas que nos visitaron, tenemos al licenciado Hugo Salgado, que es el secretario de turismo del estado de Morelos, al gobernador, el exgobernador, Marcos Adame, y representantes del gobierno federal. La representación del gobierno federal es Gloria Guevara Manso, y es la secretaria de turismo a nivel federal. Sí les queremos también dar las gracias de antemano, porque sí, nos han ayudado mucho para dar las denominaciones de pueblo mágico de Tlayacapan. Esto pueden encontrar en lo que es en la parte de adentro del exconvento, donde encontramos un espacio especial para lo que es el arte sacro, donde tenemos imágenes religiosas, y más aparte cómo se encuentran las bóvedas también de la parte de adentro. Las imágenes anteriormente también eran representadas por ídolos en Tlayacapan. Entonces, lo que hacían los españoles para que pudieran venerarlos, los mestizos de Tlayacapan, que los mestizos guardaban los ídolos en la parte de atrás. Esta es una imagen donde aquí ponían la
los ídolos en la parte de atrás, pero enfrente se representaba la imagen religiosa de los españoles. Esta sería la imagen. Estas son las pinturas que se tienen dentro del mismo exconvento y pueden ustedes admirar cuando visiten al exconvento. Y los frescos son de pinturas vegetales y carbones, que son los materiales que ocupaban antiguamente. Esto ya es algo conmemorativo de Tlayacapan, la representación del chinelo, que las personas que nos llegan a visitar, o por ejemplo la licenciada Gloria Guevara, se les da un chinelo como conmemoración de Tlayacapan, ¿no? ¿Qué es Tlayacapan? Bueno, aquí nuestro alcalde, su distinguida esposa, y lo que son los tres regidores y el síndico que conforman al ayuntamiento. Cuando se hizo todo esto, también contamos con un grupo de tercera edad, que son las que tienen un grupo de danza y también han salido a participar en diferentes eventos, no nomás como danza, sino también en eventos deportivos, y ellas también nos ayudaron para que las personas que nos visitaran se les diera un presente. En Tlayacapan, cuando son las festividades de una mayordomía con otra y se hace el cambio, se les entregan unas cadenas que se hacen de una flor llamada Cacalosúchil o Flor de Mayo. Esas cadenas se realizan para ponérsela a la imagen y comprometerse a hacerle su festividad en ese tiempo. Bueno, aquí están las señoras otra vez con la misma imagen de cuando se nos dio la denominación. Las eras escamadas es otra cosa representativa también del municipio de Tlayacapan, donde se hacen piezas artesanales con esa cera. Esas se hacen durante las festividades de las mayordomías y se les llevan a las imágenes, así como se ven adornadas de diferentes colores de ceras y diferentes figuras. Bueno, aquí hablamos de lo que es Tlayacapan y pues lo que es las artesanías, ¿no? Lo que hablaba mi compañero, los reconocimientos que les han dado los artesanos de Tlayacapan por los premios que han ganado y las figuras que se han hecho ahí en Tlayacapan. Aquí se les siguen mostrando todo lo que es. Esos son los comales que también les llamamos, donde pueden desde disfrutar una tortilla para calentarse hasta hacer una carne asada, ¿no? Aquí lo que se les mostraba, ¿no? A ellos se les presentó lo que es Tlayacapan en sí, con su brinco del chinelo, su banda, y toda la gente que estuvo presente el día de la denominación ya de Pueblo Mágico. Los niños se sigue conservando ahora actualmente también con los niños, que no se pierda lo del carnaval de Tlayacapan, ¿no? Entonces las primarias lo que hacen ahora es un precarnavalito que le llamamos, donde días antes del carnaval salen los niños disfrazados, y como decíamos, caracteriza también a Tlayacapan porque el chinelo no brinca solo, brinca en pareja. Es una representativa de Tlayacapan, y la otra es de que es parlanchín. Esto es de que habla, pero cambia la voz para que no lo reconozcan. Aquí ya con la denominación que nos dan, nuestro presidente, la licenciada Gloria Guevara, el comité de pueblos mágicos. El título que le dan ya con el gobernador, ex gobernador, perdón. Y la placa que se tiene en Tlayacapan actual de pueblo mágico. La banda que representa también a Tlayacapan y estuvo presente. También hemos estado trabajando en difundir a Tlayacapan a nivel nacional y mundial en revistas, como son las que les presentamos en este momento. Y también lo hemos hecho con televisoras, donde hemos hecho grabaciones de promocionales para Tlayacapan. También hemos participado en eventos como son lo que es la fiesta de la Feria de la Primavera en Cuernavaca, Morelos, con la representatividad de Tlayacapan. Y esto es lo que es el centro, que como les decía, esta es una imagen anterior a actualmente lo que ya se ha trabajado en Tlayacapan. Es como encontrarían el centro actualmente, pero
tenemos gente que vende quesadillas, tlacloyos. Entonces podemos encontrar, esto es cuando Tlayacapan tiene su época de lluvias, donde todos los cerros se llenan de nubes y es una imagen muy bonita. Y algo que les queríamos comentar es Tlayacapan, que tiene un clima templado y es muy agradable. Sí. Y sería la mayoría de las imágenes. Esta fue una de las que creo que no alcanzaron a ver. Se imparten talleres. Ahí es un taller de alfarería, donde al turista, como les comentaba hace un momento, de que tiene la oportunidad de moldear el barro a ellos y elaborar su propia pieza. Ya posteriormente se les manda a las escuelas o a sus destinos de donde vienen. Esto ya tenemos trabajando 11 años con este programa. Ahorita se llama actualmente Conozcamos Tlayacapan. Sí, pero en este paquete se les enseña a elaborar su pieza de barro, es un taller, el otro es el taller de chinelo, donde se les explica cómo se brinca la vestimenta. El otro sería la visita al exconvento, donde se exhiben las momias y el arte sacro, y el otro ya sería la caja de la cultura, donde pasamos hace un rato la imagen. Algo que también les quería comentar era de que en la cerería, en la caja de la cultura, también en su tiempo era cuartel de Emiliano Zapata. También la banda Santa María ya lleva 5 generaciones y también tuvo la oportunidad de andar con el general Emiliano Zapata, la primera generación. Las galletas de fruta. Artesanías también, como comentábamos hace un rato, hay más, la de las ceras escamadas también es un sector muy fuerte y como ven que tenemos muchas capillas durante todo el año, hay festividades y en las festividades se hacen las ceras escamadas. Otro producto que nos identifica y que es único también es la fruta de horno. Tenemos una galletita que adquiere ese nombre de fruta de horno, pero es una galletita muy rica. Cuando gusten ir a Tlayacapan, visiten a los artesanos de la fruta de horno, son 4 familias. El abogado me quiere llevar. Y el padrón de artesanos de barro es de 80 familias y tenemos variedad de producción. Como les comentaba, el barro es muy noble y muchos que llegan con su necesidad de su producto, a veces nada más nos llevan una imagen y el artesano echa a volar su creatividad e ingenio y empieza a moldear el barro a dar la figura que le están pidiendo. Muy bien. Y pues nada más, si tenemos más tiempo, ¿sí? Pues hacer una invitación a todos los estados, universidades, pues que Tlayacapan se les consiente al turista, se distingue también por ser un pueblo hospitalario y seguridad más que nada también, todavía es un pueblo muy tranquilo, donde se le atiende a la gente pues como se merece, como un visitante se le dan todos los servicios, la atención que necesite y la información. No sé si tienen alguna pregunta. Muy bien, continuamos con Colima, Anita. Gracias. Gracias, Vico. ¿La Universidad Autónoma de Chihuahua tiene alguna pregunta o comentario? ¿La Universidad Autónoma de Aguascalientes tiene alguna pregunta o comentario? Bueno, primeramente agradecerles la presencia de este trabajo y una pregunta, bueno, la primera es referente, ¿por qué la festividad de la Virgen del Tránsito se lleva a cabo en el cuarto viernes de Cuaresma y no el 13, 14, 15 de agosto? Y segunda, ¿por qué el chinelo usa la vestimenta azul, blanca y azul? Ok, bueno, la primera, la festividad de lo que es la Señora del Tránsito, esa
primeramente se encontraba en Tepoztlán. Sufrió algún daño la imagen y había una persona en Tlayacapan que reparaba este tipo de imágenes. La traen a Tlayacapan y la reparan, se la llevan a Tepoztlán y al día siguiente resulta que ya no se encuentra en Tepoztlán, se encuentra de nuevo en Tlayacapan. Ahí hubo un pequeño problema con Tepoztlán porque pensaban que Tlayacapan se las quería robar. Se la vuelven a llevar, pero en el transcurso del camino se vuelve a hacer más pesada, hasta que llega a la capilla del plan que le llamamos, el lugar donde también se encuentra como turístico, y ahí ya no la pudieron aguantar y se queda. Entonces la veneran en esas fiestas de Semana Santa, bueno, sí, lo que parte es Cuaresma y Semana Santa, y esa festividad la realiza. Ya hablando con los de Tepoztlán, se ponen de acuerdo y pues dicen, si la imagen se quiere quedar en Tlayacapan, pues hagámosle la fiesta en hermandad, ¿no? Por eso les comentábamos, lo curioso de Tlayacapan y Tepoztlán, los únicos de Morelos que ahorita son pueblos mágicos, pero también los une la hermandad de una festividad y la amistad que se tiene en ambos pueblos. En cuanto a lo del chinelo, las franjas representan a cada uno de los barrios. El color azul, si no sabría decirle el significado, pero cada franja representa a uno de los barrios que tenemos. ¿Alguna otra pregunta o comentario en Aguascalientes? Sí, muchas gracias. Quisiera preguntar, ¿qué servicios turísticos tienen en ese pueblo mágico, restaurantes, hoteles, guías, etcétera, pues para ver si nos podemos ir a quedar? Claro que sí, hace un rato hacía la invitación abierta y para eso manejamos una guía turística que tenemos. Sí, la pueden adquirir sí, en la Casa de la Cultura. Nosotros como administración ahorita, con nuestro alcalde Rodolfo Juan Ramírez Martínez, pues nos apoyó para... Nosotros nos dimos a la tarea de tomar imágenes de los restaurantes, posadas turísticas y de los atractivos. Aquí viene toda la información de los servicios que puedan necesitar el turista al momento de llegar. Y el teléfono que les comentaba hace un rato, se los vuelvo a dar, la Laja de Tlayacapan es 01-735-35-767-27, es el teléfono al que se pueden dirigir. También tenemos un correo electrónico donde les podríamos enviar información de todo, de dónde se encuentran los hoteles, posadas, restaurantes. El correo es turismotlaya@hotmail.com. Ahí nos pueden mandar qué necesitan saber de Tlayacapan y nosotros con mucho gusto les haremos llegar la información. También vía Facebook nos encontramos como Turismo Tlaya, donde nos pueden mandar alguna información y ya les haremos llegar a igual toda la información. Otra forma también de tener los accesos o la información es la página que maneja nuestro ayuntamiento actualmente, es www.tlayacapan.gob.mx. Ahí también se encuentra el catálogo de artesanos que les mencionaba, de todas las familias, con imágenes, directorio telefónico, para que puedan convivir con ellos. También mencionarles que al final de esta presentación les dejaremos información aquí en esta institución que nos dieron la oportunidad de estar aquí con ustedes. Les dejaremos información de teléfonos, correos, las imágenes que ahorita les presentamos. También traemos algún CD donde les presentamos no nomás la ruta de los conventos que habla de Tlayacapan, sino habla de todo Morelos, un mapa para que también ustedes puedan visitar a Morelos. Todos se los dejaremos aquí en esta institución. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario en Aguascalientes? Sí, bueno, nada más, la verdad lo que quería saber era aproximadamente cuántos hoteles hay en este lugar, de qué tipo, si son hostales o grandes cadenas, etcétera. Es como que la información que sí me gustaría llevarme, aunque luego consulte la página web y demás. Ok, sí, contamos alrededor de 15 a 20, le llamamos posadas, no hoteles, porque son casas habilitadas ahorita con el nombramiento de Pueblo Mágico,
para hospedarse, hay desde la que tiene para 10 personas hasta para la que tiene para 100 personas, ¿no? Va dependiendo del número de gente que visiten. También nosotros, precisamente por eso, les proporcionamos el nombre del hotel, teléfonos, alguna página, para que ustedes también vean la economía, y dependiendo el espacio que ustedes quieran tener, es el que pueden hospedarse, ¿no? Tenemos también algunos, creo que son como 3 espacios donde también sirven como spa. Entonces, dependiendo del espacio que ustedes requieran, también lo hay, ¿eh? Va dependiendo de la economía. Lo mismo lo que son restaurantes. Tenemos restaurantes, uno muy famoso que tenemos en Tlayacapan es el Emiliano's, otro que también se conoce son el Mirador, que están en el centro de Tlayacapan. Pero asimismo tenemos comedores típicos que le llamamos nosotros, donde ustedes pueden gustar de diferentes platillos, y lo mismo desde sopes, quesadillas, clasollos, hasta un platillo ya más en forma. ¿Alguna otra pregunta o comentario en Aguascalientes? No, muchísimas gracias. Gracias. ¿La sala de Manzanillo tiene alguna pregunta o comentario? No, gracias. ¿Otra? ¿La sala de Manzanillo tiene alguna pregunta o comentario? No, no tenemos preguntas, gracias. ¿La sala de Tecomán tiene alguna pregunta o comentario? Buenas tardes, no tenemos ninguna pregunta, nada más felicitar a los ponentes, gracias. Gracias. ¿La sala de aquí de Colima tiene alguna pregunta o comentario? A mí me gustaría hacer una pregunta, si en Tlayacapan se puede realizar algún tipo de deporte extremo y cuál. Actualmente Tlayacapan, como apenas le dieron el nombramiento, no tenemos ningún tipo de deporte extremo. Sí tenemos los cerros que podrían habilitarse para algún tipo de deporte extremo, que se está buscando este tipo de acciones con lo que es la Secretaría de Turismo Federal y Estatal. Actualmente solamente se cuentan con los recorridos hacia los cerros, pero no es algún tipo de deporte extremo. Para reforzar lo que dijo mi compañero, ya se han metido gestiones, pero como les comentaba, como apenas ingresamos al programa, pues están ahorita en gestión hasta que nos las aprueben, pero sí, tenemos varios lugares atractivos. Nosotros, tienen el nombre de productos turísticos, ahorita nada más contamos con un producto turístico, pero con la capacitación que nos den la Secretaría del Turismo, pues sí se van a lograr hacer hasta 6 productos turísticos, por la variedad que tenemos de atractivos ahí en Tlayacapan. Gracias. Si no hay más preguntas, para finalizar, agradecemos la presencia de cada uno de los ponentes y a todos los asistentes en las salas, al SEUPROMED, al Sistema Nacional de Educación a Distancia, por el apoyo recibido para el desarrollo de este ciclo de videoconferencias. Se despide de ustedes Ana Castillo, recordándoles que la próxima videoconferencia será el día 17 de octubre a las 12 horas con el Pueblo Mágico de Parras de la Fuente. Para mayor información sobre el ciclo de videoconferencias, pueden ingresar a la siguiente página: http://www.cinet.mx/sitios/pueblos-medio-mágicos/. Hasta pronto y que tengan buen día. Gracias.